para que pruebe mi viña y mi quinta. A mí no se me hace nada trabajar, andar con la pala, con la hacha, con la tijera. Me da más ánimo, más vida, no carbura tanto la cabeza. Pero cuando uno se queda quieto, sí empieza a pensar locuras ahí. De verse solo y todo. Y trabajando no, uno ya se distrae un poco. Sí, mi marido hace 15 años que falleció. Es muy duro, porque uno tiene que hacer trabajo de hombre y de mujer. Y ver todo, ¿eh? Preguntaban a mis hijos, sí, ellos ayudaban. Ellos tenían su tarea, uno cuidaba las gallinas, daba de comer. El otro, bueno, había que ir a la viña, trabajar, ayudarle al papá. Después ya se han criado y se han ido y ya todo. Y ahí quedó sola. A luchar yo sola en la casa. No hay vecinos, no hay nada ahí. Empezó a avanzar el Medan y la gente empezó a salir. Había viña, había vecinos, se sentía baile, Villa Cariño. Y ahora no, yo pienso que no hay nada ahora. Había un vecino que le gustaba hacer muchos bailes los días sábados, por eso le han puesto Villa Cariño. Se juntaba mucha gente a bailar. Aquí solía hacer el baile. No hay nadie. Qué raro.
cómo ha quedado esto. Pero mire cómo ha avanzado esto. El oratorio, no hay nada. Cómo era de lindo aquí este barrio. Todas las casitas así eran. Ahora puro médano. No hay nada. El oratorio era lindo. Ahí se hacía la fiesta de San Isidro. Mi hermano sabía estar más allá. También tenía su buen pedacito de viña, pero mire, ahora todo es médano. No hay nada. Todo tapa. Qué triste ver esto. Es un recuerdo muy triste esto. Duele para el que sabe sentir y para lo que lo ha sufrido y a luchar. Vamos allá, a subir, ¿podré? Aquí era lindo, había viña hasta allá, había viña. Y las casas bien lindas hasta allá, hasta el fondo. Era un barrio lindo aquí, pero se perdió todo, mira. Para allá era una finca de los Paulón. Y bueno, hasta Dios sabrá por qué. Y Él sabrá cuándo lo va a detener esto. Que no siga avanzando más, porque se sigue avanzando para allá. No sé lo que va a pasar. Yo vine a luchar, a trabajar para tener las cosas. En tiempo de invierno hay que regarlo, hay que cuidarlo. Hasta el mes de agosto y hay que empezar a podar, a atarlo, a limpiar y seguir regándolo hasta que viene el fruto. Después del fruto y hay que luchar para venderlo. Llévalo a su dosito. Si hay algo puesto ahí, se cala agua. Sí. Claro, por la lluvia. Sí, por la lluvia. Yo esta tarde lo voy a hablar a ver qué dice. No puedo quedarme más día allá. Porque una que se ya está, digamos, la pasta. Claro. Madura mucho. Sí. Y otra que el tiempo que me lleva allá. Pero el tiempo se me va. Mucho que dejo así este tanto. Uno que madura mucho la uva y. Estamos perdiendo peso ya. Sí. Ay, hay mucho. Ya está la plaga, ¿ves? No, de verdad no puede esperar más. No puede esperar más. En el piso, no puede estar. Claro. Así. La otra semana ya se me tenía. No, claro. Sí. Pero no se puede. Por eso lo trata de. Espero que sea el flor. Un paso mañana. Pero si vos conocés la gente, viste, no y me bueno, dejas. Pero ellos pueden ir principales hasta mejor la uva y los loros no te atacan. Y yo saco 3 por día. Y yo tengo ahí, tengo 2 días y pasado. 2 días y medio, largo.
Es que no, no va a haber esperanza, entonces vos también metido en las viñas grandes también como... El golpe para, Dios, para Dios no hay imposible, ¿eh? Sí, para pero ¿y Dios? Sí, hace sí. Favor, sácamelo mañana. Vamos a hacer sácamelo, todo. Sácamelo, ¿pero qué hora vas a venir? No, 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 no me voy a comprometer. Vamos a tratar de hacer todo lo posible, Mónica, ¿eh? Estoy en el aire, entonces no sé cuándo vas a venir. Tenía una viña chica de drama. Tienen viña grande y habrán entregado y a la vez. Estarán contentos ellos. Y nosotros suspirando aquí. Peor es quedarse con la uva en la planta. De aquí vamos a vivir. ¿Cómo vamos a trabajar la viña para el tiempo, la posa? Sacarlo, entregarlo. Y esperar que dicen los bodegueros, si nos van a pagar algo más o con ese precio nomás nos irán a arreglar, no sé. Habrá que entregarlo. Todos vivimos de lo poco que tenemos. Todos. Con 45 centavos ofreciendo. Aquí mismo han venido a mi casa. Le digo, no, es muy poco. ¿Qué hago yo con eso? No me alcanza, y no puede ser. Bueno, se vamos a reunir para ver qué podemos hacer. Ahí está. Y ahí se formó un grupo, digamos. Se han organizado y eso se han ido a la ciudad, a Tinugasta, a la bodega. De aquí de Fiambalá hasta Tinugasta. Es muy lindo reunirse porque se van saliendo ideas y a las ideas hay que ir tomando. Esa es la lucha. Claro, esa es la lucha. Porque hay que hacer eso. Sí, sobre todo eso calculo que lo que hay que demostrarle a ellos es que se acabó. De que eso de andar con la cabeza agacha se acabó. Y que ellos quieren tratar con nosotros, que tienen que venir a tratar de igual a igual y no de esclavo a dueño. Tenemos que terminar con la cabeza. En 1813 se abolió la esclavitud. Y acá parece que todavía no se ha enterado. Dele lectura a lo que acordamos. Diga. El miércoles 16 iríamos a las bodegas de Fiambalá. Y a las de Tinoa. No tenemos nadie que nos vaya a comprar, no, no se sabe el precio. Es una yo lo voy a recibir, pero el precio no lo puedo dar. Yo el año pasado con el maestro me ha ido para la mierda. Señor, ¿quién lo autorizó a firmar y a cuando llueve? A ver el bolso. Se roto, hay que atajarlo, hay que tirar rama, bordear y echar al agua por la sequía que ya llegué. Por ahí hay que ponerlo al agua. Ya viene, digamos, como en turno, regar y pasarle al vecino. No, los trabajos no se terminan aquí. Ahora con las cosechas, bueno, lucha hasta cuándo. Y ahora hay que luchar para regar. Déjalo que descanse la planta.
que la gente había venido es la bodega, ¿ves? Había visto que habían entrado por la calle para la compuerta. La pregunta, ¿qué andan haciendo? Entonces, he dicho que no tienen por qué venir bajo la compuerta. Rajen ya, de aquí. De ahí salieron ellos. Y ahí habló por teléfono a don Manuel, a la gente, que llame a la gente. Y han ido un grupo para acá y los otros se han ido allá a la compuerta de la playa. Querían bajar esta y la otra de allá, para que se vaya por el río. Y ido ahí, estaba bien a la gente ahí. Y ahí los tenían a otros hombres que querían volcar el agua. Y les han dicho que no, el agua no lo van a volcar. Y ahí estaban discutiendo. Pero no los han dejado. No los han dejado bajar la compuerta. La corte lo faculta a este hombre para que venga con la autorización para usar de la fuerza pública y largar el agua para la finca de Retamán. Pero si yo hablé, le dije, Medanito es un pueblo manso, pero es un pueblo que tiene sus principios, tiene su honor, no hace falta policía. ¿Y ustedes qué tienen pensado hacer? No, nosotros le queremos decirle de que el pueblo el agua no la entrega. Sí. Y no puede quedar un pueblo sin agua por una finca de un pueblo a otro pueblo. Todavía con mentira, porque dicen que esa finca estaba en Medanito. Y no está en Medanito. Está en Fiambalá. Medanito, São Gil y recién Fiambalá. No pueden ir a meterse nomás. Por más que esté la policía ahí. El pueblo es pueblo. Materialmente es imposible poder cumplir con las 11 noches y 11 días de agua para esa finca. Me acaba de señalar acá el amigo que la fuente de agua está a unos 20 kilómetros de la finca, donde hay médanos, donde es una sequía, que el agua se consume y se pierde. Es como si un fallo ordenara que alguien que ha muerto ordena que viva. Que favorezco a una empresa privada y liquido a un pueblo con 300 regantes y con 2.000 armas en el pueblo. No hay opción. A las 5:30 de la mañana hemos salido aquí. Temprano, a las 6 ya estamos ahí. Y ahí hace juego, quemando goma. No, y si los hombres no hacen nada, las mujeres vamos a meter fuego todo aquí en la calle. Aquí no importa. Cabernet Loande hace una presentación en riego y yo te mando una nota vos y vos deberías haber respetado a la autoridad del director del riego. Usted nos macanea con una resolución del 2006 y la entrega le hace lugar a la concesión. ¿Por qué no me la hizo conocer? ¿No le hizo conocer al pueblo? Pero yo tengo que reconocer el derecho por título que me presenta Cabernet Loande. No hay sentencia firme. Porque si lo llegan a llevar al agua, no sé lo que va a pasar. Mucha gente va a quedar sin agua. Hay que ir a apoyar. ¿Por qué no? Si somos del pueblo. Primero era por la uva, ahora ya es por la agua. Se dicta una nueva sentencia donde confirman no le hacen lugar al doctor Quintar lo solicitado y sí se le hace lugar a los abogados de la parte actora que es Cabernet S.A. Este es el acto de injusticia más grande y estamos hablando de la Corte de Justicia de la provincia, que sería quien administra la justicia nuestra. Entonces, esto es algo, yo creo que debe ser único acá en la provincia y no sé si en el país. ¿Con qué autoridad ustedes vienen a decir el caso de parece su propia privada nuestra? La Corte de Justicia de la provincia. Tienen que buscar. No, señor, una cosa. Nosotros tenemos que discutir con el hombre. ¿Qué dice el pueblo? No.
el recurso de queja está en la Nación. Entonces, no está vigente todavía. Permiso. Gracias. Ahora lo que pienso es dejar su rega, darle agua a la planta. Hay que trabajar, hay que andar, hay que caminar. Asustadas, mujer de arena.